Paso número uno, al llegar a Canadá, lo primero que tienes que hacer es agarrar un café de Tom Hortons. Y número dos, ir a comprar pants. Porque pues en México no hace tanto frío como aquí, pero la gran ventaja es que aquí tenemos tiendas para comprar ropa térmica. Pues amigos, es momento de enseñarles el proceso de cómo es poder comenzar a esquiar para que dejen de pensar que es muy complejo, pero es un proceso el cual yo ya viví. Esta es la tercera vez que voy a hacer snowboarding en mi vida, así que me toca ser el cameraman y que vean cómo el buen Memín y el buen Galleta y el buen Fede se van preparando poco a poco. ¿Trajiste ropa? No, traje ropa para el verano nomás. ¿Para el verano? Lo primero y más importante son la ropa, los pantalones, los guantes. Lo normal sería que tú ya trajeras esas cosas listas, pero también hay muchos lugares como aquí Sunpeaks que también te pueden prestar la ropa, la puedes rentar. Perrísimo. ¿No? Muy bonito día tengan todos ustedes, amigos. El día de hoy es un día bastante soleado y aunque no lo crean, estamos a menos 10 grados centígrados. Y el día de hoy, amigos, es un día muy especial porque el día de hoy me toca bulear a los que por tanto tiempo me han buleado. Así es, amigos, me refiero a mi equipo de video, de edición, de cámaras. Ustedes probablemente ya conocen al buen Memín, al Galleta, al buen Alejandro. A él no lo conocen, amigos, pero él es el mago de la edición que siempre me anda buleando detrás de cada video. Entonces, pues hoy vine a documentarlos. Ahora yo voy a estar detrás de cámaras y ellos enfrente para que vean y conozcan todo el proceso. Comienza la música. Hace más de un año, amigos, que grabé ese episodio, el cual se burlaron tanto de mí. Dijeron, ni se ve tan difícil. Seguro es bien fácil. Amigos, el día de hoy vengo a decirles que la venganza es muy dulce. Muy, pero muy dulce. La primera vez que van a bajar. Velocidad, rápido y furioso. Sí, señor, es el Memín. O sea, el frío que hace, el hielo que tiene Memo. ¿Tienes frío? Tengo, güey. Tengo frío en la barba, tengo frío. Es como tu baba, ¿no? No, güey. Es pura agüita. Mocos congelados. La verdad es que no son mocos, es hielo. Es hielo macho, salvaje, sobreviviente, cazador de las montañas congeladas. Vámonos. Compilado de algún Memín, rifándose en 3, 2, 1. ¿Bosque, montaña o playa y hamaca y calor? No, primero, frío es mejor que el calor. ¿Sabes qué es lo que pienso? O sea, el calor hace que te acuestes y que lo único que quieras hacer es echar una chela. Ajá. O sea, claro que hay actividades en el calor, pero creo que el calor te hace estar más estático, güey. Más flojo. Y el frío, güey, si no te mueves, te mueres.
Y estaría padre que nos dijeran en los comentarios qué prefieren, frío o calor. Yo también prefiero frío. 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 Esto es para principiantes. Esto es para intermedios. Y aquí es a donde vamos a llevar a Fede. ¡Vamos, Fede! Llegas a cansar pues de estar bajando la montaña, esquiando, snowboardeando, puedes llegar aquí a este pequeño restaurancito en la cima de la montaña y pedir una entradita de comida, una chela, disfrutar de la vista, ¿no? Qué hermosa vista. ¿Una entradita? Hay que hacer un balance en la vida, ¿no? No todo es atascarte. Eso es tomarse en serio la foto. Está quitando toda la nieve para poder ver la vista con su foto. Si hace mucho frío y tú comes mucho, como ustedes vieron que comimos, cuando sales, toda la sangre de tu cuerpo, la gran cantidad de la sangre que llevas en los brazos y en las piernas, se va a tu estómago para ayudar con toda la digestión. Entonces, te da mucho más frío. Es por eso que si te toca ir a una montaña o quieres ir subir, escalar una cima en la madrugada, no comas mucho. Come así como barritas, carbohidratos, para que no te dé frío. ¿Sí o no? ¿Tienes frío? Sí. Por comer mucho. Hubiera seguido mis consejos, bro. Porque maté un jaguar con una galleta salada. Así que vayan a seguirlo y díganle, ¿por qué tenemos galletas? We don't know what's ahead. Yeah, yeah. but definitely the ski hill for one shot in the back. You gotta pull the strap down. This strap needs to come down. There you go. Sabía, Fede, lo sabía. Confío en ustedes, muchachos. Güey, estuvo buenísimo. Sí. Me voy a quedar acá todo el día, No. Güey, se metió en el calzón, güey. No, güey, ahora sí se me metió un chorro. Producción.